Buenas noches, este es el programa Lo Mejor de Todo del grupo de comunicación Danilo Almanzar, El Reveneo, placer inmenso para quien les habla. Yo soy Carlos Brito y estaré con ustedes durante una hora completita llevándole a ustedes la información, la noticia, todo lo que acontece en Moca, la provincia, el Cibao y el país. Este es Lo Mejor de Todo en televisión. Miren, señores, de entrada, quiero hacer una reflexión con todos ustedes. Miren, el caso de la adolescente en Higüey, que ha consternado, dos cosas que han consternado todo el país: la muerte de esta joven a mano del presunto acusado, su profesor, quien debió protegerla a ella y cuidarla. Y ahora también siguen las protestas, el encendido de vela en Santiago por la muerte del niño por parte de un oficial de la Policía Nacional. Miren, yo sigo diciendo que hasta cuándo vamos a seguir dándole un arma a una persona sin ni siquiera, señores, sin ni siquiera saber con un estudio si esa persona está capacitada dentro de su mentalidad para portar un arma de fuego. Siguen pasando hechos lamentables en la República Dominicana, en el país, y nosotros estamos como si no tuviéramos nadie, si no tuviéramos dolientes. Yo encuentro que el presidente de la República, Luis Abinader Corona, pues tiene un dado cargado fuerte, porque tiene que hacer valer la cinta de presidente. Es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y yo creo que hay que trabajar duro, porque la Policía Nacional no pega una, señores. La Policía Nacional no pega una. Aquí se habla de un atraco, se habla de una persecución a gente y están policías de por medio. Aquí se habla de fraudes y de qué sé yo qué, hay policías de por medio. Aquí se habla de bandas y hay ex policía metido en la banda. Entonces hay que hacer algo con esa institución, que yo encuentro que es una institución que viene desde el trujillismo. Eso viene igualito. Lo mismo desde 1930. Entonces, una institución desacreditada, desmoralizada, que no pegan una. Y mientras la chava ahí viene, ¿recuerdan ustedes los pastores que fueron vilmente asesinados? ¿Recuerdan la joven también en La Romana, también el caso? Asesinada. Y una vez la artista que estaba aquí en Moca, en Sober Lounge, Miriam Cruz, a Miriam Cruz en una ocasión se salvó de casualidad y una patrulla le fajó a tiro. Venían de una fiesta y le fajaron a tiro a la jipeta de ella. Y esa gente tuvieron que correr muchísimo para salvar la vida. Una patrulla de la policía. ¡Ah, caray! Entonces, este pueblo, para evitar que este pueblo... Atención, atención, presidente. Para evitar que este pueblo se vaya a lanzar a las calles y hacer un caos, la policía tiene que entrar en orden. Ellos son los llamados a hacer valer el orden público y no están cumpliendo con eso, ¿no? Yo no me encuentro representando a ningún policía. Yo no.
Y si voy por un sitio oscuro y viene una patrulla, estoy más asustado. Estoy más asustado, yo. Justicia. Justicia para esa jovencita, ese adolescente, que ese profesor, no me vengan con vanas, es cancelado y que se le canten 20, 30 años. Porque las cosas son así. Mucha gente tuvo la culpa ahí también. La amiguita de ella también, porque ella se filtró un video donde ella le dice a la amiga lo que sucedió. Entonces esa amiga debió llamar a los padres y decirle qué era lo que estaba pasando. Y los padres también debieron también, cuando la vieron así, sangrando de esa manera, debieron llevarla a un médico. Pero bien, no soy juez para determinar nada. Pero hay un juez divino que está ahí que se llama Jesucristo. El Dios divino está ahí arriba. Y al niño de Santiago y a muchos más que caen a diario en las calles, en nuestros barrios, justicia. Para esas mujeres que son atracadas a diario en banca y la apuntan con pistola, que eso no se sana, eso se queda ahí. Entonces los delincuentes son los que tienen luz propia aquí en este país. A mí me dieron una visa. No voy a decir nada. Mire, señores, lo mejor de todo llega gracias a Petercom. Petercom es líder en accesorios, venta, reparación, rellenado de cartucho. Todo lo que usted necesite para su computadora lo tiene mi compadre Pedro Jiménez en Petercom. Petercom, excelencia y calidad a tu alcance. Estamos ubicados en la calle 26 de Julio, aquí en Moca, con el 809-577-7690. Haga como yo, que soy gente de Petercom. Miren, en Santiago les quiero recomendar el consultorio de la doctora Carmen Rosa Guzmán. La doctora Carmen Rosa Guzmán es especialista en todo lo que tiene que ver con la piel, la belleza, la estética. Y usted puede conseguirla en Santiago, la estética avanzada de la doctora Carmen Rosa Guzmán. Estamos ubicados en Santiago, en la Plaza Zona Rosa, con el módulo D113. Ahí en la misma Juan Pablo Duarte, casi esquina La Salle. Ya usted sabe, clínica de estética avanzada de la doctora Carmen Rosa Guzmán en Santiago. Yo la recomiendo. En este mes del amor, lleva a tu novia, a tu esposa, para que se ponga bonita, para que ese detalle. Y los caballeros también, claro. Estética, la clínica de estética avanzada de la doctora Carmen Rosa Guzmán en Santiago, en Plaza Zona Rosa, módulo D113. Ya usted sabe, la Juan Pablo Duarte, casi esquina La Salle, en Santiago está centro de la clínica de estética avanzada de la doctora Carmen Rosa Guzmán. Robert Payá, señores. Robert Payá es un hombre que viene trabajando en beneficio de toda esta provincia, por la salud, por el deporte, por la educación, por los valores. Robert Payá es un hombre de familia, un hombre entregado, y de la mano del presidente Luis Abinader Corona viene trabajando duro, duro por el Partido Revolucionario Moderno. Robert Payá es la cara del gobierno aquí en esta provincia. Robert Payá. Miren, señores, yo acabo de venir ahora de la inauguración de la de residencial. Mírenlo ahí. En Guaucí, la inauguración de este doña Daisy. El residencial se llama Residencial Daisy. En Guaucí, natividad bellísima. Ahí estuvimos nosotros. Ahí vemos los ingenieros que estuvieron en la parte de todo lo que tiene que ver con la inauguración. Mírenlo ahí, el residencial Daisy.
algo bellísimo que tuvimos por ahí. Y yo quiero agradecer el trato de Doña Daisy, de Joanna, y toda la familia de José, el trato que nos dieron. Y felicitar a los ingenieros, el ingeniero Michel Santos Roja y el ingeniero César Santana. La mano femenina no podía faltar, pues ahí estuvo en el diseño Raquel Arias en el diseño. Y la bendición estuvo impartida por el padre Agustín Fernández. Nosotros estuvimos en la parte musical, en la parte artística y en la conducción de este evento. Gracias a esta familia por invitarnos a nosotros a compartir esta actividad bellísima. Yo creo que hay una foto de nosotros por ahí, no sé si está, señor director, donde estamos toda la familia. Ah, aquí estoy, ese es el coronel Ronnie del Ejército de la República Dominicana. Pero felicitar a todos los de este lugar bellísimo, Residencial Daisy. Mira qué foto más linda. Ahí estamos, todos compartiendo, los hermanos, ¿no? En Residencial Daisy, en esta ciudad de Moca. Algo bellísimo. Y el padre Agustín Fernández fue el que dio la bendición. Muchas felicidades a todos. La actividad bellísima y gracias por hacernos partícipe de esta gran actividad. Miren, señores, el sábado 25 de febrero estaré presentándome en Louis Cigar Bar en Santiago desde las 9 de la noche. Entonces, ustedes saben que en Louis se pone, cuando Carlos Brito va para allá, a casa llena. Reserve con tiempo y vamos a estar celebrando el aniversario de Louis Cigar Bar en Santiago con El Negro, el cantante del pueblo, Carlos Brito. Allá nos vemos en Louis Cigar Bar, área monumental en Santiago. Sábado 25 de febrero, una noche romántica y bailable con el increíble. Usted no se lo puede perder. Patrocina Cigarros Doña Águeda. Allá nos vemos en Santiago. Señores, hoy tengo un invitado especial que estará con nosotros hablándonos de una actividad que se avecina pronto por ahí, del Partido Revolucionario Moderno, de los jóvenes, de la juventud que están en el Partido Revolucionario Moderno. Hoy tengo un invitado muy especial. Luego de la pausa les digo de quién se trata. Así que bienvenidos, lo mejor de todo del grupo de comunicación Danilo Almanzar, El Remeneo. Vámonos a una pausita y en breve más información aquí. Entramos en materia. Hola, estoy aquí en Kirsi Molina Conchestor y Kirsi Molina Estetic. Quiero desearte en este mes del amor que tengas un mes cargado de bendiciones, de muchas energías positivas, de todo lo mejor que te pueda brindar, ya que la vibración del amor es única. San Valentín no es solamente un día comercial, San Valentín tiene una historia. San Valentín fue un hombre que lo dio todo por el amor y sacrificó su vida por el amor. Conmemoremos su nombre. Feliz Día del Amor y la Amistad para todos. Porque cada paso que das para nosotros es importante. En Tienda Couro tenemos la mayor variedad de calzados importados desde Brasil. Marcas exclusivas para damas y caballeros con los gustos más exigentes. Calzados para cada necesidad que incorporan la última tecnología en confort. 100% de garantía, mayor calidad y el más cómodo precio del mercado son las cualidades que nos distinguen. Visítanos en la Plaza City Center Segundo Nivel y en la calle Inver 76 Moca. Tienda Couro Brasil. Síguenos en Instagram y Facebook, @couro.rd. WhatsApp 809-520-0433. Ya todos
me conocen, soy el potecito original de Cloro Macier. Y quiero que conozcan mi nuevo yo. Ahora con tapa. ¡Ay, qué chulo con tapa! Los tiempos cambian y el potecito de Macier también ha evolucionado. Ahora con tapa. Fácil de abrir, no se desperdicia y te rinde más. Pídelo, exígelo y fíjate que sea Macier. Con tapa, ese es el original. El potecito de Cloro Macier, ahora con tapa sigue parado. El original. Solo 10 pesos, con tapa. Pruebas. Para algunos, una palabra que significa un gran trabajo. Para otros, es el trabajo de su vida. Por eso, en Referencia al Laboratorio Clínico, tenemos cientos de pruebas para que todo lo que pase en la vida, juntos lo podamos superar. Pruebas que nos prueban. Referencia al Laboratorio Clínico. Se le nota que ahorran a PAP. Participa en el Cero de Oro de APAP. Por cada 500 pesos de incremento o mantenimiento en tu cuenta, podrás ganarte uno de los 60 apartamentos del aniversario APAP y miles de pesos en premios. Ahorren APAP para que también se te note. Descarga tu APAP móvil y hazte cliente ya. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. 60 años por tus logros. ¡Ay, ho! Siempre quise ser grande y tener y todo lo que quise ser, lo conseguí. Tuve lo mejor, salud, dinero y el amor, pero al final era feliz. Por más cosas que tenía, sentía que algo me faltaba. Y es que no me daba cuenta que sin Dios yo no tenía nada. No solo es un espacio, es tu hogar, donde pasas los mejores momentos de tu vida. Nuestros artículos dan ese toque de belleza a tu hogar. Tenemos muebles, electrodomésticos, decoración en general. Porque si te gusta, llévatelo. En Suriel Multihogar encontrarás diseño, elegancia, belleza, confort y sobre todo precios cómodos y con facilidades de pago disponibles. Ven y busca todo lo que necesitas en Suriel Multihogar. Estamos ubicados en la provincia Espaillat, Estancia Nueva, Carretera Licey Moca, con los teléfonos 809-578-5200 y 829-883-5200. Llévatelo fiao y con 3 meses sin intereses. Madera San José, contribuyendo con el medio ambiente, apoyando los planes de manejo y las plantaciones forestales responsables, produciendo agua, dióxido de carbono, creando empleos y colaborando con el aumento de la zona boscosa. Madera San José. Estamos ubicados en el Caimito, próximo al Club Recreativo de Moca, 809-822-0444. Por tradición, la familia de Lucas enseña a sus hijos la importancia de sembrar un árbol. Ellos saben lo vital que es la reforestación para la vida presente y futura de sus descendientes. Años después, Lucas se hizo profesional y también es papá. Ahora le toca hacer con su hija lo que sus padres le enseñaron desde niño. Sembrar con seguridad es garantía de buena cosecha. En COPCREDIT creemos en un mejor futuro para todos. COPCREDIT, tu confianza en cooperativa. Síguenos en las redes. Haz volar tu imaginación. Colchotela tiene más y mejor para garantizar más belleza y terminación. Colchotela. Ya usted tiene donde adquirir todo lo que necesita para tapizar y decorar. Colchones, telas y accesorios a precios de importador. Colchotela. Tunti Cáceres 35, Moca, 809-578-3404. Colchotela, tapicería y decoración. Todo para tu imaginación. Yo cuido mi ganado, mi gallina.
A mis cerdos los crío de corazón. Por eso yo le entrego lo mejor de lo mejor. Alimentos Cop Cibao. Desde el año 1963, Cop Cibao, división agropecuaria, dedicada a la fabricación y comercialización de alimentos balanceados e insumos para todo tipo de animales, agroquímicos y fertilizantes. Producimos el mejor alimento para tus animales. Alimentos Cop Cibao, pa' mi pollito. Alimentos Cop Cibao, todo mi ganado. Alimentos Cop Cibao, alimentos para animales en general. Cop Cibao, somos grandes gracias a ti. Aviso importante del Ayuntamiento de Moca a quienes vayan a comprar solares en urbanizaciones de la ciudad y la periferia urbana y rural. El Ayuntamiento informa que hay algunos urbanizadores que se están dando a la tarea de vender solares en urbanizaciones que no han sido sometidas a aprobación de la Oficina de Planeamiento Urbano de Moca, lo que presenta que quienes compren sin comprobar el estatus legal en una urbanización ni consulte el mismo en las oficinas principales, está comprando a su propio riesgo y sobre la base de no poder construir nunca en dichos terrenos, porque no obtendrá licencia de construcción para ningún tipo de infraestructuras. No caiga como incauto ni se deje engañar. Investigue antes de comprar el solar de sus sueños. El Ayuntamiento de Moca quiere cuidar su inversión. Ayuntamiento de Moca, pasión por un pueblo. Qué bien, nueva vez con todos ustedes. Y déjenme recomendarle que aquí en Moca, para asunto de préstamos de mayor y de menor cuantía, para financiamiento, todo lo que usted necesite para resolver sus problemas. Eso es, estamos hablando de HGM Facilidades. Estamos ubicados en la calle Tunti Cáceres, número 37, aquí en Moca. Y llamando a los teléfonos 809-822-7508 y 829-560-0114. Ahí está Josué González como gerente general, en donde te atenderá como tú te mereces. Asuntos de dinero, venga donde nosotros, porque somos HGM Facilidades, rapidez y seguridad. En asuntos de dinero aquí en Moca, en ningún otro lugar. HGM Facilidades, rapidez y seguridad. Tus espacios serán lo que haces de ellos. Y en Ashley Comercial tenemos de todo para que los ocupes a tu gusto. Muebles y electrodomésticos en gran variedad de marcas y modelos. Además, accesorios decorativos para tu hogar. Seguimos brindándote el servicio más confiable con la garantía que te mereces. Ven a nuestra tienda principal en la calle José María Michel, esquina Córdoba, o a nuestra sucursal en San Víctor. Ahora también estamos para ti en la calle Antonio de la Maza, próximo al mercado, con una sucursal más y un centro de reparación de todos los artículos para el hogar. 809-577-6290 y 809-578-5039. Ashley Comercial, con los mejores precios siempre. Por nuestros 40 años te estamos regalando un bono de 40 mil pesos para tus compras. Así celebramos en Construcciones Díaz. Aquí no cerramos la feria. Tu solar, tu casa, tu apartamento. Apártalo ahora y completa el inicial desde 4 meses hasta 1 año. Estamos de fiesta y por eso y por tu confianza también estamos de feria durante todo nuestro aniversario. Tenemos lo que necesitas para entregar hoy o para mañana, con las mejores facilidades en la entidad bancaria de tu preferencia. Y todos califican. Infórmate más en el 809-578-2560 o visítanos en Villa Emily, en el Caimito La Piragua, Moca. Soñar es muy fácil, allí lo tienes todo, pero cuando despiertas... Con esta situación económica, si tan solo consiguiera un préstamo... ¡Calma! En la realidad también puedes lograrlo todo, pues ya cuentas con Inversiones Inote para brindarte esa mano que tanto necesitas. Préstamos comerciales, personales, de vehículos, hipotecarios, también compra y venta de dólares, seguros para vehículos y agencia de viajes, donde te brindan la opción de financiar tus vacaciones, todo con la más baja tasa de interés del mercado. Porque Inversiones Inote nació para ofrecerte esas facilidades que tanto necesitas. Me hacía falta esa mano. Calle Rosario 129, al lado del Materno Infantil de Moca. Inversiones y Note, realizando sueños.
¿Necesitas ayuda? Electromecánica y autorrepuestos Neno. Mecánica y electricidad en general de vehículos. Ventas de repuestos nuevos y usados. Calle Vicente Jaques, número 2, Barrio de Roque, Moca. 809-250-8600. Misión cumplida. Electromecánica Neno. Y ahora autorrepuestos. Pa, pa, pásala, que la nueva tarjeta de débito asoma. Es de lectura rápida. Pa, 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 pásala. Con la nueva tarjeta de débito Visa de la Asociación Mocana, puedes comprar en tu establecimiento favorito dentro y fuera del país, pagar por internet, acreditar dinero a otras cuentas y retirar en cualquier cajero automático. Pa, 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 pásala, a confianza pásala. Moderna, segura y versátil, con chip inteligente que permite leerse a distancia. Solicita tu nueva tarjeta de débito Visa de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos. Asomap, dándote siempre más. Seguimos, señores. Estos son los jueves de Carlos Brito en Lo Mejor de Todo. Hoy le había prometido a ustedes que tenía un invitado muy especial, que tengo un invitado muy especial. Se trata de Jason, que está con nosotros. Él es de Jóvenes Unidos por la Continuación del Cambio y vienen a hablarnos de una actividad bellísima que está programada para el domingo 19 de febrero a las 9 de la mañana en el club del José Horacio Rodríguez en esta ciudad. Bienvenido, Jason, a Lo Mejor de Todo. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos Brito. Muchas gracias, televidente, por permitirnos estar aquí presente. Muy bien. Jason, ¿de qué se trata este proyecto, lo que están preparando para este domingo? Bueno, este domingo tenemos un acto de juramentación provincial de jóvenes, nuevo votante, en apoyo a nuestro presidente, Luis Abinader, quienes estamos organizando con mi familia, con el cambio, Contacto 24 y Jóvenes Unidos por la Continuación del Cambio, donde se van a manifestar más de 2,000 jóvenes este domingo a las 9 de la mañana en el Club José Horacio Rodríguez. Jason, en estos tiempos, tú me hablas de los jóvenes, y en estos tiempos en que la juventud tiene tantos enfrentamientos, diría yo, por desempleo, problemas en la educación, muchos problemas de adicciones. ¿Cuál es el plan que tiene el presidente Luis Abinader y su gobierno para los jóvenes de este país en materia de empleos, de desarrollo en el deporte, en la cultura y en la educación? Mira, fíjate, Carlos Brito, esto es un gobierno que si la juventud dice que no tiene oportunidades es porque no las han empezado a aprovechar. Este es un gobierno que es para los jóvenes, porque tenemos un presidente que confía mucho en los jóvenes. Y hay una serie de programas a través del gobierno, Ministerio de la Juventud, tanto en FEDE, tanto ahora hay un programa recientemente que se llama RD Emprende, que es para todos esos jóvenes. A esos jóvenes que quieran emprender, ¿cómo se llama el proyecto? RD Emprende. Esos jóvenes que quieran emprender en el sector agropecuario tienen las oportunidades. El FEDA le está facilitando a través del Ministerio de la Juventud y el FEDA es un acuerdo. Las primeras herramientas. ¿Dónde pueden conseguir esas herramientas aquí en la provincia? Pueden anotar mi número. Nosotros tenemos un grupo que en los próximos días estarán ya capacitando para entregarle las primeras herramientas. Vamos a dar el número aquí. 809-669-1937. Así. 809-669-1937. Ustedes saben, ahí está. Y mañana también estará aquí el director del FEDA. Una serie de actividades que tiene. Y le puedo decir que esos jóvenes que quieran emprender en el sector agropecuario tienen la oportunidad. El que quiera crear conejos, el FEDA les va a facilitar las primeras herramientas. Donado por el gobierno y el Ministerio de la Juventud. Wow. Entonces, la actividad está montada para la juramentación de nuevos jóvenes en el apoyo al presidente Luis Abinader. Y esto se va a celebrar este domingo 19. Este domingo 19 nos estaremos manifestando en el Club José Horacio a las 9 de la mañana, donde es bueno resaltar que son nuevos votantes, jóvenes nuevos votantes,
que no están incursionados en ningún partido político, pero sí tienen el entusiasmo de apoyar a un presidente que sí cree en ellos y que sí le da oportunidades. Y es algo que es privilegiado, porque lo que van a decidir las próximas elecciones son los jóvenes y las mujeres. Y puedo decir que el presidente Luis Abinader lleva la ventaja, se va en primera vuelta, porque la juventud y las mujeres están con él. Jason, te veo ahí con la gorra de 4 años más para Carlos Gómez, senador. Es bueno que me resaltara eso. Nosotros también en ese acto, el próximo domingo, estaremos pidiéndole a nuestro senador, un senador histórico, que apoya el deporte, apoya a la juventud. No hay un programa que se le presente al senador Carlos Gómez que no le dé esas oportunidades. Dice, eso está aprobado. E incluso cuando usted va allá en el Senado y le dice, lleva una carta, pone un informe de algún equipo, eso no tiene ni que pasar, pero eso está aprobado automáticamente. Wow. Jason, un joven que quisiera participar con ustedes, que los están viendo en sus casas, ¿por qué debe ese joven que me está viendo juramentarse al Partido Revolucionario Moderno y a la figura del presidente Luis Abinader? Eso es muy sencillo. Esto es un partido y un gobierno que creen ustedes. Es un partido que le da oportunidades a la juventud. Y ahí está la muestra. Aquí tenemos directores, tenemos ministros que han sabido manejarse. Y han sabido manejarse, que tienen ese entusiasmo, que tienen esa chispa de cambio, pero también conectan con las transparencias, que han sido los mejores valorados de este gobierno. Y este no es un gobierno porque yo sea del PRM, que esté en una posición, no. Este es un gobierno que le da oportunidad a los jóvenes. Y cuando el presidente tiene la oportunidad de dirigirse a los jóvenes, lo hacen con gallardía y con orgullo. Y por eso nosotros nos sentimos orgullosos con nuestro presidente, Luis Abinader. Pero debe inscribirse en el Partido Revolucionario Moderno. Y también nosotros ahora lo que estamos es en la plataforma de Mi Familia con el Cambio, que es un movimiento en apoyo al presidente. Que no, los movimientos están equivocados, la gran mayoría. Sí. Porque a veces inscribimos a la misma persona que pertenecen a los mismos partidos. Este es un movimiento que está buscando la figura, cara joven, cara diferente, y otros jóvenes o otras personas que sean adultas también, que pertenezcan a otra plataforma o que no incursionen en la política, lo estamos invitando a pertenecer a Mi Familia con el Cambio, porque ese movimiento le va a garantizar al presidente Luis Abinader que en el próximo 2024 ganará en primera vuelta. Jason, dentro de la fila del Partido Revolucionario Moderno, aquí en la provincia de Payat, o diría yo en el municipio de Moca, se ha armado una alegría entre dos candidatos muy potables. Y debo hacerte la pregunta, entre estos dos candidatos, ¿cuál tú sientes que pueden ser el vencedor por el municipio de Moca? Está el doctor Robert Espaillat a la derecha y a la izquierda está Wayne Lizardo, que ha venido con mucha fuerza también. Entre ellos dos, ¿con cuál te vas? Bueno, en primer lugar, quería decirte que yo solo pertenezco a un equipo. A lo que me diga el ingeniero Rafael Santos Pérez, ese es el que yo apoyaré. Pero si tú te das cuenta, ¿en qué lado yo estoy? ¿En qué lado de tus dos hermanos yo estoy? ¿En el lado cuál? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, vamos, no hay que hablarlo más. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a motivar esta actividad el domingo. El domingo 19 vamos a motivar esta actividad. Te invitamos al acto de juramentación de nuevos jóvenes en apoyo al presidente Luis Abinader Corona y celebrar el Día Nacional de la Juventud. Que fue el 31. Que fue el 31, pero se va a celebrar este domingo 19 de febrero de 2023 a las 9 de la mañana en el techado del club José Horacio Rodríguez en Moca. Déjame decirte por qué elegimos el 19. Porque el 31 de enero fue el Día de la Juventud. Sí, pero mañana, 16, es el Día de los Estudiantes. Ok. Y entonces los estudiantes son todos jóvenes. Nosotros creemos en la juventud. Y quiero enviarle un mensaje a esa juventud. Luchen por sus sueños. Que si no luchan por sus sueños, verán otros que quisieran contratarlo
para que trabaje por lo suyo y decirle que vamos sin prisa, pero sin pausa. Bueno, la juventud tiene una esperanza. Los jóvenes de los barrios que necesitan apoyo, que necesitan la mano amiga. Queda aquí claro esta actividad. Jason, y agradecido de estar aquí en el programa, que vinieras al programa. Muchas gracias, Carlos Brito. Muchas gracias también al Remeneo por darnos la oportunidad de estar aquí. Así es. Señores, continuamos con este programa que es lo mejor de todo. Yo soy Carlos Brito en vivo, televisión en vivo, con un equipo de grandes ligas. Aquí tengo a Elvis, los camarógrafos, los editores. Esto aquí es un equipo para hacer el trabajo que hay que hacer. Me voy a la pausa y en breve entro en materia con las informaciones en este que es, mira, lo mejor de todo. Sábado 25 de febrero, Louis Cigar Bar, área monumental de Santiago, 8 de la noche. La vamos a cantar todas. El romántico y bailable, el bohemio enamorado Carlos Brito va para Santiago. Le toca a Santiago, Louis Cigar Bar, celebrando el primer aniversario. Gracias a Cigarros Doña Águeda, Rafael Martínez. Les saludo al hombre de AN7. Vámonos a la pausa. Hola, estoy aquí en Kirsi Molina Conce Store y Kirsi Molina Estetic. Quiero desearte en este mes del amor que tengas un mes cargado de bendiciones, de muchas energías positivas, de todo lo mejor que te pueda brindar, ya que la vibración del amor es única. San Valentín no es solamente un día comercial, San Valentín tiene una historia. San Valentín fue un hombre que lo dio todo por el amor y sacrificó su vida por el amor. Conmemoremos su nombre. Feliz Día del Amor y la Amistad para todos. Solar tu imaginación, Colchotela tiene más y mejor para garantizar más belleza y terminación. Colchotela. Ya usted tiene donde adquirir todo lo que necesita para tapizar y decorar. Colchones, telas y accesorios a precios de importador. Colchotela. Tunti Cáceres 35, Moca, 809-578-3404. Colchotela. Imaginación. Por tradición, la familia de Lucas enseña a sus hijos la importancia de sembrar un árbol. Ellos saben lo vital que es la reforestación para la vida presente y futura de sus descendientes. Años después, Lucas se hizo profesional y también es papá. Ahora le toca hacer con su hija lo que sus padres le enseñaron desde niño. Sembrar con seguridad es garantía de buena cosecha. En COP Credit creemos en un mejor futuro para todos. COP Credit, tu confianza en cooperativa. Síguenos en las redes. Ya todos me conocen. Soy el potecito original de Cloro Macier. Y quiero que conozcan mi nuevo yo. Ahora con tapa. ¡Ay, qué chulo con tapa! Los tiempos cambian y el potecito de Macier también ha evolucionado. Ahora con tapa. Fácil de abrir, no se desperdicia y te rinde más. Pídelo, exígelo y fíjate que sea Macier. Con tapa, ese es el original. El potecito de Cloro Macier, ahora con tapa, sigue parado. El original. Solo 10 pesos, con tapa. Yo cuido mi ganado, mi gallina, a mis cerdos los crío de corazón. Por eso yo le entrego lo mejor de lo mejor, alimentos. Desde el año 1963, COP Cibao, división agropecuaria, dedicada a la fabricación y comercialización de alimentos balanceados e insumos para todo tipo de animales, agroquímicos y fertilizantes. Producimos el mejor alimento para tus animales. Alimentos COP Cibao, pa' mi pollito. Alimentos COP Cibao, todo mi ganado. Alimentos COP Cibao, alimentos para animales en general. COP Cibao, somos grandes gracias a ti.
Madera San José, contribuyendo con el medio ambiente, apoyando los planes de manejo y las plantaciones forestales responsables, produciendo agua, dióxido de carbono, creando empleos y colaborando con el aumento de la zona boscosa. Madera San José. Estamos ubicados en El Caimito, próximo al Club Recreativo de Moca, 809-822-0444. Se le nota que ahorran APAP. Participa en el cero de oro de APAP. Por cada 500 pesos de incremento o mantenimiento en tu cuenta, podrás ganarte uno de los 60 apartamentos del aniversario APAP y miles de pesos en premios. Ahorra en APAP para que también se te note. Descarga tu APAP móvil y hazte cliente ya. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. 60 años por tus logros. ¡Uy, ho! No solo es un espacio, es tu hogar, donde pasas los mejores momentos de tu vida. Nuestros artículos dan ese toque de belleza a tu hogar. Tenemos muebles, electrodomésticos, decoración en general. Porque si te gusta, llévatelo. En Suriel Multihogar encontrarás diseño, elegancia, belleza, confort y sobre todo precios cómodos y con facilidades de pago disponibles. Ven y busca todo lo que necesitas en Suriel Multihogar. Estamos ubicados en la provincia Espaillat, Estancia Nueva, Carretera Licey Moca, con los teléfonos 809-578-5200 y 829-883-5200. Llévatelo fiao y con 3 meses sin intereses. Tus espacios serán lo que haces de ellos. Y en Ashley Comercial tenemos de todo para que los ocupes a tu gusto. Muebles y electrodomésticos en gran variedad de marcas y modelos. Además, accesorios decorativos para tu hogar. Seguimos brindándote el servicio más confiable, con la garantía que te mereces. Ven a nuestra tienda principal en la calle José María Michel, esquina Córdoba, o a nuestra sucursal en San Víctor. Ahora también estamos para ti en la calle Antonio de la Maza, próximo al mercado, con una sucursal más y un centro de reparación de todos los artículos para el hogar. 809-577-6290 y 809-578-5039. Ashley Comercial, con los mejores precios siempre. Qué bien, nueva vez con todos ustedes. Y déjenme recomendarle que aquí en Moca, para asunto de préstamos de mayor y de menor cuantía, para financiamiento, todo lo que usted necesite para resolver sus problemas. Eso es, estamos hablando de HGM Facilidades. Estamos ubicados en la calle Tunti Cáceres, número 37, aquí en Moca. Y llamando a los teléfonos 809-822-7508 y 829-560-0114. Ahí está Josué González como gerente general, en donde te atenderá como tú te mereces. Asuntos de dinero, venga donde nosotros, porque somos HGM Facilidades, rapidez y seguridad. En asuntos de dinero aquí en Moca, en ningún otro lugar. HGM Facilidades, rapidez y seguridad. Hoy, más que nunca, los dominicanos debemos levantar nuestra bandera. Saca la tuya y exhíbela con orgullo. Celebremos el mes de la patria. Celebremos nuestra dominicanidad. Que vivan por siempre los que sin vacilar se entregaron en cuerpo y alma para dejarnos una patria libre e independiente. ¡Arriba, Dominicana Bandera! Ayuntamiento de Moca. Pasión por un pueblo. Soñar es muy fácil, allí lo tienes todo. Pero cuando despiertas... Con esta situación económica, si tan solo consiguiera un préstamo... ¡Calma! En la realidad también puedes lograrlo todo, pues ya cuentas con Inversiones Inote para brindarte esa mano que tanto necesitas. Préstamos comerciales, personales, de vehículos, hipotecarios, también compra y venta de dólares, seguros para vehículos y agencia de viajes, donde te brindan la opción de financiar tus vacaciones, todo con la más baja tasa de interés del mercado. Porque Inversiones Inote nació para ofrecerte esas facilidades que tanto
tanto necesitas. Me hacía falta esa mano. Calle Rosario 129, al lado del Materno Infantil de Moca. Inversiones y Note, realizando sueños. Residenciales Internacionales, empresa familiar con experiencia y seriedad por muchos años, dedicada al desarrollo de proyectos urbanísticos en lugares estratégicos, privilegiados en toda la ciudad de Moca, puso a tu disposición a Residencial Beverly Hills. El cumplimiento satisfactorio de este proyecto nos ha permitido ampliar a Beverly Hills Segundo, más cerca de ti, con grandes facilidades para que puedas adquirir el solar para la casa de tu sueño. Ven, separa el tuyo con solo 5,000 pesos de inicial y pagarlo como tú decidas. Invierte en tierra, tu dinero se multiplica. ¿Necesitas ayuda? Electromecánica y autorrepuestos Neno. Mecánica y electricidad en general de vehículos. Ventas de repuestos nuevos y usados. Calle Vicente Jaques, número 2, Barrio de Roque, Moca. 809-250-8600. Misión cumplida. Electromecánica Neno. Y ahora, autorrepuestos. Que la nueva tarjeta de débito asoma. Es de lectura rápida. Pásala. Con la nueva tarjeta de débito Visa de la Asociación Mocana, puedes comprar en tu establecimiento favorito dentro y fuera del país, pagar por internet, acreditar dinero a otras cuentas y retirar en cualquier cajero automático. Pásala. A confianza, pásala. Moderna, segura y versátil, con chip inteligente que permite leerse a distancia. Solicita tu nueva tarjeta de débito Visa de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos. Asomap, dándote siempre más. Continuamos con el programa Lo Mejor de Todo. Les recomiendo a ustedes a Peter Kohn. Peter Kohn es líder en accesorio, venta, reparación, rellenado de cartuchos. Todo lo que usted necesita para su computadora lo tiene Pedro Jiménez en Peter Kohn, patrocinador oficial de todos los eventos de Carlos Brito por todo el país. Peter Kohn, excelencia y calidad a tu alcance con el 809-577-7690. Peter Kohn. Y en Santiago está el consultorio de la doctora Carmen Rosa Guzmán, la clínica de estética avanzada de la doctora Carmen Rosa Guzmán, médico en Santiago. Estamos ubicados en Plaza Zona Rosa, en el módulo D113, en Santiago, en la Juan Pablo Duarte, casi esquina La Salle, en Santiago. Ahí está el consultorio de la clínica de estética avanzada de la doctora Carmen Rosa Guzmán, para que usted, las damas, se pongan hermosas para el cuidado de ustedes. Mira, uno a veces se descuida de la piel, se descuida de estar relajado, ¿eh? Y ahí usted se pone como es. Las damas y los caballeros también pueden ir a la clínica de estética avanzada de la doctora Carmen Rosa Guzmán en Santiago. Nosotros la recomendamos. Y en Mocana, de pura cepa, para que usted lo sepa. Clínica o de nuestra querida amiga Carmen Rosa Guzmán en Santiago. Señores, en la número uno, señor director, musicólogos de Moca realizan marcha exigiendo justicia por la muerte del niño Donelly asesinado en Santiago. Ahí está la información. Vamos a verla. Esta marcha es dándole apoyo a esa familia que perdió a ese pobre niño en aquel hecho lamentable, donde aquel policía no sé qué tenía por la cabeza en ese momento, pero no era la acción correcta. En base a eso damos apoyo, y dando nosotros los musicólogos, en contra también de los abusos de la policía, señores. Ya, por favor, basta ya. Les pedimos que por favor tomen conciencia y saben que nosotros no somos delincuentes, simplemente damos alegría al país. Un país tan tropical como este, con el lamentable hecho de la muerte de ese niño, esto no se queda impune, señores.
vamos para adelante. ¿Cuáles calles van ustedes a recorrer? Vamos a recorrer la Ramón Cáceres, entramos nuevamente a la Sánchez y bajamos hasta llegar al parque. Y ahí hasta ahí llegamos, tomamos una palabra, una oración. Y vuelvo y le repito, que esto no se quede impune. ¿Lo van a seguir haciendo por otro pueblo? Claro, sí, ya mañana estamos en Santiago, en la Marcha Grande, en el área monumental. También seguiremos para la Plaza de la Bandera el domingo. Seguiremos también para el sur hoy, también en el sur se hace hoy, en Baní. Seguiremos el país entero, porque esto ha conmovido el país completo. Fue un abuso de totalidad. ¿El nombre tuyo? Julio Abreu. Muy bien, ahora la voy. Vamos a ver. Miren, señores, en la misma actividad de los musicólogos, Yorelvi Rivas, que es el fiscal de Espaillat, manifiesta durante el acto de protesta de los musicólogos en Moca, se expresa. Vamos a ver la información completa. Buenas noches a todos. No, nos da. Bueno, miren, primero felicitarles a todos por esta acción de solidaridad con una familia que en estos momentos sufre por algo inesperado. Una situación que ha consternado no solo a los dominicanos, creo que al mundo, ¿verdad? Es una situación que nos llena de pena, de tristeza, que endurece el corazón de todos nosotros y por eso estamos aquí. Hay una preocupación, hay mucho dolor, el bono por esta situación que se dio. Todo el mundo, el señor presidente, la señora procuradora, el jefe de la policía, todo el mundo está apenado por la situación, se repudia esa situación. Son cosas que queremos que no sucedan, que no le suceda a nadie de nosotros. Ojalá que sea el último, ¿verdad? Ojalá que sea el último. Bueno, con este mensaje de Yorelvi Rivas, ojalá que sea el último en esta violencia. En el día de hoy, un haitiano también en el mercado de esta ciudad de Moca, pues agredió a una persona con un machete en la mano. Y estamos viendo la violencia, cómo sigue, cómo continúan los muertos, cómo continúa la desunión, cómo continúa los enfrentamientos padres con hijo, hijo con padre. Y la verdad es que nosotros llamamos a la paz, llamamos a la tranquilidad. El mensaje esta noche, para que usted se vaya tranquilo a la cama, pídale a Dios, concédale a Dios la oportunidad de entrar en su corazón y que haya paz en cada hogar de Moca, de la provincia de Espaillat, del Cibao, del país, del mundo. Paz en medio de la tormenta. Señores, buenas noches. Placer inmenso. Yo soy Carlos Brito y hemos presentado lo mejor de todo del grupo de comunicación Danilo Almanza, El Remeneo, y en compañía de este gran equipo de unos hombres entregados completamente a la calidad. Buenas noches, pásenla bien, y de lunes a jueves yo estoy en radio con El Remeneo de la Tarde. Buena música, buenos temas de 10, desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche, y los jueves estamos aquí a las 10 de la noche, lo mejor de todo. Buenas noches, pásenla bien. Bendiciones.